Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Editorialmente, un programa universitario para platicar con nuestros profesores investigadores sobre los temas de su interés y para compartirlo con ustedes, porque siempre hay cosas muy ricas, muy importantes que nos ponen al día sobre estos temas de preocupación local, nacional e internacional. En esta ocasión tenemos un interesante material. El libro Geopolítica y Comercio Exterior en el Siglo XXI, Retos y Perspectivas, que coordinan el doctor Danae Duana Ávila. Doctor, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Bienvenido. gracias. Usted, junto con la doctora Yolanda Sánchez Torres, coordinan este interesante libro. Y bueno, un libro que por una parte inquieta, pero por otra no nos deja volando en el aire porque nos ofrece algunas visiones interesantes y, sobre todo, algo importante: propuestas. Importantes esas propuestas. Ya nos plantean una superación a la simple ciencia descriptiva o a una simple visión del fenómeno y dicen ustedes, sí, ahí está, pero también hay que buscarle soluciones. Sea usted bienvenido, nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Díganos, usted es economista por... Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la sección de estudios de posgrado e investigación, en el doctorado de ciencias económicas. ¿Y qué tal? ¿Qué es el interés y la vocación por la economía? ¿Por qué? Bueno, es por la situación que atraviesa el país y por los diferentes momentos por los cuales pues, podemos ver que pues, nada más se quedan los problemas y nosotros, pues bueno, desde la trinchera queremos proponer, ¿no? Básicamente propuestas para que no nada más pues se pueda nada más hacer la crítica, ¿no? Una crítica constructiva, pero ahora además que vaya más allá de, Positiva. es correcto, más allá, ¿no? Unas de, en el sentido de alternativas, ¿qué proponemos, ¿no? Entonces, al final la economía es algo que me gusta mucho, me apasiona por desde los diferentes enfoques, desde la parte regional, la parte financiera, la parte macro, la parte micro. Y pues de ahí que haya surgido el interés por ser economista, especializándome en la parte regional, es decir, Sí, el desarrollo el regional. desarrollo regional es correcto. Y pues bueno, la obra tiene ese matiz, esa propuesta, hablándolo en términos regionales. Claro, es regional, pero, y además lo veíamos en el índice, leíamos por ahí algunas notas, la introducción y salpicadamente algunas partes de los capítulos. Es una visión regional interesante, pero que ustedes la agarran y la ponen en la lupa, en el microscopio de la geopolítica, como lo dicen, y el comercio exterior en este milenio, un milenio que se caracteriza por una globalización galopante y además severa, que no permite exclusiones. Yo no me puedo quedar encerrado en mi pequeño mundo ni puedo esconder la cabeza como la avestruz. Estoy en un mundo globalizado, absorbente, exigente y debo entenderlo para tener mejores resultados a nivel regional. Yo creo que ese es siento que ese es el enfoque que le dan a este libro, es así. Sí, es correcto, exactamente ese es el enfoque que se le da la doctora y un servidor cuando pues pensamos qué es lo que estamos viviendo, entonces, ¿y por qué en el siglo XXI? Bueno, básicamente porque es cuando viene el proceso de cambios estructurales que se dan a partir de las reformas que empiezan a gestarse en el 2013 y que posteriormente en el 2014 empiezan como tal a implementarse, entonces es de ahí donde bueno, pues surgen estas inquietudes, pero efectivamente, analizándolo, recordemos que la parte regional la podemos ver a nivel nacional, estatal, y bueno, básicamente la connotación que uno le pueda dar, es decir, Claro. en la parte de municipal, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es esa parte de regional, por lo que se viene gestando con la nueva geografía del comercio, diferentes autores que por ahí vienen trabajando esta parte de localización, de relocalización, entonces es lo que se pretende y es correcto, efectivamente lo que queremos es dentro de este proceso de globalización, de la formación de bloques económicos, cómo está el comercio y partiendo de esa parte, de esa matiz de alternativas en la cual voy a estar haciendo énfasis, ¿no? Desde luego, Alternativas, sí. sí. Y que además a mí me parece importante porque, bueno, podemos decir la comunidad X del municipio tal, sea el más marginado o el más desarrollado de la entidad,
no deja de estar conectada en este mundo globalizado, en este planeta en su totalidad, como no deja de estarlo la de cualquier país, de cualquier continente. Entonces, ustedes en el índice nos ofrecen una serie de artículos que marca tres partes. En la primera, el comercio exterior y desarrollo regional en el contexto global. Con dos capítulos, los enfoques teóricos del desarrollo y el comercio internacional, nuevos retos y la proyección geopolítica de los Estados Unidos en América Latina. Es decir, de entrada es una advertencia de cómo está la situación para estos países latinoamericanos, desde luego México no está al margen de ello. En una segunda parte, análisis retrospectivo y reformas estructurales del comercio exterior en México. ¿Por qué es importante y necesario, además impostergable, ya abrir las puertas al comercio exterior con nuevas visiones de políticas económicas, fomentar el comercio exterior? Pero algo que usted en la plática previa al programa nos decía, esto del valor agregado, ya no podemos permitir que se vayan nuestras exportaciones limpia y llanamente sin un trabajo incorporado que lo haga valer más. Y en una tercera parte, los retos y perspectivas del comercio exterior en México, donde además me llama la atención que hacen ustedes planteamientos ya de casos muy concretos y regionales, por ejemplo, el sistema campesino y el neoliberalismo globalizador, donde entiendo que platican ustedes, analizan y proponen el caso del café en Hidalgo, Puebla y Veracruz, el caso de la producción y el consumo de madera en México, donde hacen un planteamiento del asunto de esta materia prima, las maderas, y sobre todo las maderas preciosas. Es decir, nos van llevando de un contexto amplio a casos concretos y a propuestas también específicas. Coméntenos, ¿de dónde viene la razón de este libro? ¿Dónde surge la inquietud por darle forma de libro a estas ideas? Bueno, básicamente surge en la Feria del Libro del 2014, en el cual, pues bueno, tuve la fortuna de moderar el panel de expertos y bueno, pues lo que se venía trabajando era el impacto que tenían las reformas en los diferentes sectores económicos. Y ahí surge la idea, trabajando, pues bueno, desde la perspectiva que tiene que haber una parte teórica que nos lleve a entender ese comportamiento, es por lo que se aborda la parte teórica regional. Como usted comentó, en un segundo apartado, pues nos interesa vincular esa parte cuantitativa a lo que a cuáles serían los resultados previos de esas reformas. Y en una tercera parte ya hablamos de casos particulares, que al final de la investigación lo que queremos es cómo se están viendo afectados algunos sectores de manera positiva o negativamente. En este caso, claro, lo que hacemos es la crítica siempre en el sentido de ver qué nichos se pueden atender, pero partiendo siempre de una propuesta. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? En el caso del sector comercio, pues ahí hacemos énfasis en la balanza comercial que se ha tenido deficitaria, como usted comentaba de manera acertada. Lo que queremos es ver por qué siempre hemos tenido ese problema. Bueno, básicamente porque pues hablamos que lo que hemos exportado en los 90, con la entrada en vigor, primero con su incorporación de México a la OMC y después con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues bueno, lo que tenemos es que hemos estado exportando materia prima. Sí. Materia prima que no lleva un valor agregado que pueda traer como resultado un ingreso de divisas mucho mayor. Mayor al que hemos tenido. Sí. Es correcto. Entonces, y que además, usted lo comentaba, por una parte exportamos materia prima, por otra la casi la reimportamos, pero ya con el proceso. Por poner el ejemplo del café, mandamos el grano de café y recibimos la lata de café pulverizado para procesarlo. Y todo eso que pudimos hacer se nos va de las manos. Es una advertencia interesante. Ese artículo en particular me llamó la atención, porque sí pone el dedo en la llaga de un caso que poco más o menos hemos leído, hemos tenido información de cómo, además, ustedes lo presentan, entre el trabajo del campesino allá en el monte, en la jornada diaria y exigente, la esperanza o la preocupación de que las lluvias lleguen a tiempo o no, las plagas, etcétera, y de pronto toda esta visión neoliberal
para consumir sofisticadamente un producto, como lo es el café, en cualquier cafetería elegante de Europa o de América, y marca un contraste interesante. Creo yo que allí ponen ustedes el dedo en la llaga de un problema económico. Lo ilustran con este caso, pero se generaliza a muchos campos. Es así, ¿verdad? Sí, es correcto. Sobre todo analizando en el estado en particular, es qué es lo que produce. Uh-huh. Ahora, ¿a qué precio se vende? Porque recordemos que básicamente la hora es también el comercio. ¿Qué podemos hacer nosotros para fomentar esas exportaciones? Entonces, tenemos la materia prima. ¿Qué hace falta? Agregarle valor. No venderlo como grano, sino que lleve un proceso de industrialización en el cual, en el momento que se hace la comercialización, pueda incrementar su valor. Y recordemos que, bueno, el valor lo vamos a medir, una de las formas de medirlo, pues es por la cantidad de trabajo que lleve el producto, bien o servicio. Entonces, en este caso, aquí hacemos referencia a un producto que es que puede representar una ventaja competitiva, comparativa en los diferentes escenarios para el caso de Hidalgo. Se hace el comparativo, que es el mismo problema en el que está enfrentando Veracruz, Puebla, por ahí también Chiapas, Oaxaca, que son de los estados que producen. Entonces usted, de manera acertada, hacía referencia a eso. Hablamos de un caso en particular, pero también podemos hablar de otro caso que se comenta en el libro, que es el caso de la madera, ¿no? Maderas preciosas. Entonces, si podemos analizar esto, bueno, ¿quién se ha visto afectado? Pues en particular el sector agrícola. Entonces, aquí nosotros hacemos referencia a casos particulares, dos casos particulares, pero que, bueno, pueden reactivarse con el comercio vía exportación, y además el valor que obtendría al salir del país, al ser una materia prima, pues bueno, ya tendría cierta cantidad de trabajo, por lo tanto el valor de esta materia prima pues se incrementa de manera considerable. ¿Cómo impacta al Estado? Bueno, al Estado impacta porque se generan empleos directos, empleos indirectos, la aportación al PIB vía productos, ya en este caso hablamos de manera específica del café, pues bueno, se incrementa, y si se incrementa la aportación que tiene o el ingreso al Producto Interno Bruto estatal, pues bueno, el impacto también va a verse reflejado en el Producto Interno Bruto Nacional. Y entonces son algunas de las razones que pueden permitir o podemos analizar que, bueno, puede incrementar el Producto Interno Bruto, y así contribuimos a mejorar algunas variables macroeconómicas, como era el caso del empleo, que es algo que al gobierno, tanto federal como estatal, le interesa, ¿no? Le interesa en el sentido de que, bueno, al tener empleo, pues se reactiva la economía, la gente consume, el mercado interno. Sí. Entonces, la gente consume, reactiva un mercado interno, y bueno, esto va permitiendo, pues bueno, que la gente y sectores de la economía estén en este proceso de transformación, ¿no? Desde luego, y además es interesante el hecho de que yo no sea propietario de una finca cafetalera, no quiere decir que no me afecte el que se vaya el grano simplemente o se vaya procesado. Además del empleo, lo acaba usted de explicar muy interesantemente, además del empleo, va este valor agregado que incide en la balanza de pagos, incide en estas preocupaciones del cambio de nuestra moneda. Vamos a ir a un corte breve y regresamos para seguir platicando de un asunto tan interesante como la macroeconomía combinada con la microeconomía, lo macro con lo regional, el planeta con mi región. Regresamos enseguida. Amigos, en Editorialmente platicamos con nuestros autores sobre sus estudios, sus obras y especialmente sus libros. Síganos todos los martes al mediodía por Garza TV, el canal de los universitarios. Los esperamos. El papel del contador como emprendedor.
hacia una filosofía de éxito. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Sergio Demetrio Polo Jiménez. Doctor, bienvenido. Este es el papel que debe de conocer para convertirse en un ente proactivo. Pues aquí regresamos para platicar con el doctor Danae Duana sobre este interesante tema, la política económica, el mundo macroeconómico, el planeta y mi región, mi comunidad, la producción que se da aquí, la economía. Y decíamos al irnos al promocional, doctor, el hecho de que yo no tenga un bosque maderable o una finca de café o X empresa, no quiere decir que no deba preocuparme, porque todo lo que rebote es un sistema, es decir, cualquier movimiento en cualquiera de sus partes me va a afectar a mí, sujeto, activo en la economía de esta región, de este país, y en todo lo que deriva de la economía. Tiene que ver con la sociedad, con el desarrollo, con la tranquilidad, con los beneficios colectivos. Usted mencionaba un asunto muy interesante, el mercado, esta confrontación del mercado interno, que puede ser desde luego visto regionalmente, con el mercado externo. ¿Cómo nos impacta a nosotros tener esta visión y esta claridad de que aquí puedo tener un consumidor, pero también lo puedo tener en Europa, en América, en Asia? ¿Qué debe preocuparme como ciudadano de este país para estar pendiente de lo que ocurre con la economía? Sí, bueno, básicamente hay que tener cuidado, porque yo puedo pensar que no tengo una finca cafetalera o no estoy participando en algún otro sector, el que automotriz, el sector de la industria, de la química, textil, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo nos va a impactar como consumidores? Bueno, nos impacta si suben o hay un alza en el precio de este bien o servicio, pues va a afectar mi economía primero individual. Recordemos que la familia, la empresa, el gobierno y el sector externo son los agentes económicos que intervienen, compran, venden, y así como especulan, podemos comprar, exactamente, viene un proceso de especulación, ¿qué va a pasar, no? Y recordemos que si yo estoy importando un bien o servicio, el tipo de cambio, pues en los últimos años ha tenido un comportamiento un tanto complicado de analizar, claro, por los diferentes escenarios que se viven en Europa, en Asia, es decir, todo eso tiene un impacto. En algunos casos puede ser positivo para unos países, en algunos otros los afecta de manera negativa. Sí. Y hay que recordar que hay algunas economías como la mexicana que es más vulnerable a todos estos escenarios. Sí. ¿Por qué? Pues si el tipo de cambio sube y nuestras empresas están importando alguna materia prima, pues entonces se le va a subir el precio al bien que estamos produciendo. ¿Qué es lo que se propone? En este caso, bueno, proponemos ahí en la obra, pues lo que proponemos es, tenemos un sector externo, tenemos ese sector externo que podemos aprovechar en el sentido de que podemos exportar ya un producto de acuerdo a los tratados o a los lineamientos que se hayan establecido. Hablamos de que nuestra economía mexicana ya está abierta casi al 100%. Casi, exacto. Entonces, si entramos en este escenario de que quiera firmar tratados o diversificar productos, bueno, tenemos el segundo escenario, ver qué países están interesados en nuestros productos. Y recordemos que por ahí ha habido diferentes apoyos a nivel federal y estatal en los cuales nos dicen el país X está interesado en que México le venda pues materia prima o algunos productos, hablemos, puede ser café, puede ser algún servicio, es decir, está muy diversificado lo que ellos quieren comprar, ¿no? Entonces, es más, es tan interesante los programas que ahora nos dicen, con Estados Unidos puedes venderle esto y estos son los contactos, las empresas, ¿no? Claro. Entonces, el comercio y la geopolítica han dado esta apertura de que ahora ya no nada más es
Bueno, hay un tratado con Estados Unidos, pero ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere? ¿Y qué podemos? ¿Y qué podemos venderle? Que resulte atractivo para ellos, porque ellos van a comprar algo que no se produzca o que el precio sea más alto ahí. Lo mismo que nosotros haríamos. Voy a comprar algo que no se produce o que el precio es más alto. Entonces entramos en ese juego de oferta y demanda y de equilibrio. Sí. ¿De qué va a depender? Del precio y de las cantidades para poder llegar a ese equilibrio. Sí. Aquí lo planteamos de manera correcta, usted decía. El sector externo, que forma parte de los agentes económicos, como una alternativa, exportaciones. Y pues también vamos a importar algunos productos. Lo que se quiere es llegar a ese equilibrio tan en la balanza comercial de entre compras y ventas y que los países que, con los cuales ya tenemos firmado un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial, pues bueno, se puedan aprovechar. Hablamos con algunos que ya tenemos algunas, algunos intercambios, ¿no? Como es básicamente el caso de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es nuestro principal comprador. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La Unión Europea también. Algo que no hemos luego volteado a ver es algunos países, como el caso de Italia, ¿no? También, sí. Países que también... O los países centroamericanos y americanos que también buscan mucho el producto mexicano y de pronto hemos perdido la perspectiva de que pueden ser excelentes compradores de nuestros productos y además de productos con mayor trabajo agregado. Es correcto. Entonces, nosotros estamos pensando también en la parte de los asiáticos, de la Unión Europea, pero usted lo comenta, tenemos aquí Centro y Sudamérica que también nuestros productos son aceptados, ¿por qué? Pues por la calidad que tiene el producto, por las regulaciones que tienen que pasar para poder llegar, y lo cual demuestra que pues bueno, nuestros productos son aceptados de manera correcta y eso se traduce al final en ingresos para las empresas, mejora la economía de las familias, que sería como se clasifica los individuos, nosotros, las familias, y al final el gobierno obtiene un beneficio. ¿Por qué? Pues recordemos que el vender una mercancía pues genera un impuesto, el cual pues bueno, el gobierno es el que se encarga de regular, y al final el gobierno está interesado en este tipo de impuestos que pagamos. Desde luego. ¿Por qué? Pues porque con eso el gobierno nos puede dar una contraprestación. Con este pago de impuestos pueden mejorar pues el alumbrado, el alcantarillado y algunos otros servicios que nos ofrece, ¿no? Entonces eso se mejora con este impuesto y con otros, y bueno, y con los impuestos que por ahí, bueno, ya están generalizados, pero aquí es otra alternativa que impacta al gobierno. Nuestras empresas pueden tener acceso a un proceso de expansión también. Desde luego, entonces, sí. Y si se traduce en una expansión, pues hablamos de que se requiere mayor maquinaria o aumento en la maquinaria, en la mano de obra, y pues bueno, esto va reactivando otros sectores de la economía, como el del acero, el del plástico, el de la construcción, ¿no? Entonces, por eso es importante que, bueno, también nuestras empresas mexicanas y las empresas que se encuentran localizadas tengan ese proceso de expansión para que, bueno, puedan entrar en esta dinámica de la economía. Me parece muy interesante esto y desde luego detona la preocupación, no la angustia, sino la preocupación de que como ciudadanos de este país pongamos más atención a estos asuntos. Bien lo dice usted, y además tiene que ver con toda esta historia reciente donde se nos plantea el dejar de depender exclusivamente del petróleo. Podemos exportar muchas más cosas. Doctor, es un lugar común decir que México es un país privilegiado geopolíticamente por su colocación, pero también por este medio, por este ambiente que tiene. Somos uno de los países con mayor biodiversidad, e Hidalgo es uno de los estados con mayor biodiversidad dentro del país. ¿Estamos en posibilidades de aprovechar mucho mejor esta riqueza de la biodiversidad como para pensar en incrementar nuestras exportaciones más allá de la materia prima? ¿Tenemos esa posibilidad? Sí, tenemos la posibilidad. Diferentes autores han hecho énfasis en lo que usted comenta. México, de manera geográfica, está colocado de manera estratégica. Y esto, pues, en la gran diversidad que tenemos, en los bosques, en los mares, en el litoral, es decir, lo que tenemos que hacer ahora es una planeación correcta de los recursos con los que contamos actualmente. Por ahí, pues, bueno, ya nos han hecho referencia que hay tanto especies de la flora, de la fauna en peligro, pero tenemos que aprovechar y reactivar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, si nos comparamos con algunos países de Centroamérica,
pues vamos a ver que la ventaja que tenemos respecto de ellos es considerable. Es considerable en términos de que, bueno, todavía podemos reactivar nuestra economía, como usted lo comenta, y agregar ese valor. Hidalgo es un caso en el cual, pues bueno, usted va norte, en el centro, al sur, y puede ver la diversidad que hay. La diversidad de la naturaleza y la diversidad del desarrollo socioeconómico. Es correcto, en flora, en fauna, en términos estructurales de economía, ¿no? Entonces, Hidalgo es un ejemplo claro de lo que puede ser, ¿no? Lo que podemos ser, entonces, nada más con una planeación correcta, una alternativa, un plan estratégico, ¿no? Que es en el cual, bueno, pues hemos tenido la fortuna de estar trabajando en esa parte de la investigación. Voy a tocar el tema. La obra, y en lo que respecta a los autores, profesores de asignatura y de tiempo completo, que nos hemos dado a la tarea de no nada más hacer la crítica, sino la propuesta. Aquí tenemos propuestas claras para el sector. Al inicio hablaba de la parte regional, para el caso de Hidalgo, para los sectores. ¿Qué proponemos? ¿Cómo se debe hacer esa planeación? ¿Y cómo se deben invertir los recursos? Básicamente hablamos primero de una capacitación en los diferentes sectores y escenarios. Claro. Y posteriormente, en un segundo plano y momento, la parte del recurso y cómo se debe ir utilizando. ¿Para qué? Para que en la tercera etapa, que es la evaluación de los resultados, se pueda generar esa propuesta y se puedan ver los resultados, una evaluación, un comparativo. Si me hubiera llegado el recurso, después, ¿qué podía haber hecho? Entonces, aquí tenemos los tres momentos y podemos hacer un comparativo en términos de números cuantitativo. Podemos hacer un estudio de proyecciones, ¿sí? ¿Qué es lo que podría pasar? Y entonces tenemos, el libro se vuelve rico, la obra se vuelve rica porque tiene todos los momentos y escenarios por los cuales pasa el recurso y qué pasaría si se implementan, qué pasaría si no se implementan en términos macro, es decir, en el sector agrícola, en el sector manufacturero. Hidalgo también se ha visto beneficiado en el sector automotriz, podemos ver, sí. Hidalgo exporta autopartes, entonces podemos ver que con una planeación correcta, una canalización de recursos y una triada, como le he manejado yo en algunos escenarios, entre el sector público, privado, ¿sí? Y entonces, y la parte de las instituciones educativas como tal, que bueno, forman parte del público, pero desde la parte de la investigación, el escenario se cierra de manera correcta y no nada más se vuelve una aportación de un sector, sino se cierra la aportación. Un trabajo con participación integral. Exactamente, colectiva. Se vuelve un trabajo integral y colectivo en donde, bueno, las propuestas se hacen, ya dependerá de diferentes organismos e instituciones, de que, bueno, pues volteen hacia lo que se está proyectando. Claro. Doctor, además esto ya es impostergable, tenemos, nos están tocando la puerta con insistencia para cambiar estas medidas y darle solución a estos problemas económicos y sociales. Interesante el libro, interesante charla, doctor. No. Lástima que el tiempo se nos acaba siempre cuando estamos entrando a puntos de interés, pero tenemos que leer este libro, Geopolítica y Comercio Exterior en el Siglo XXI, Retos y Perspectivas, que coordinan el doctor Danae Duana Ávila, que nos acompaña hoy, y la doctora Yolanda Sánchez Torres, de profesores investigadores del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Este libro lo pueden conseguir en nuestra librería Carácter, aquí en el pabellón universitario, y consultarlo en las bibliotecas de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Léanlo. Métanse a estos problemas, entiendan lo que es la propuesta de políticas públicas que tanto no oímos y poco llegamos a entender a veces si no leemos estos materiales que ustedes nos entregan. Doctor, le agradecemos que haya aceptado la invitación para venir a platicar con nosotros de este libro y de esta visión que se tiene, donde entendemos que ya no se puede actuar por improvisación, sino con documentos, materiales y sustancia teórica, preparación, investigación y propuestas. Muchísimas gracias. No, felicitaciones por este libro. Quiero agradecerles a ustedes y a esta gran universidad que permite realizar este tipo de obras y trabajos en los cuales, pues bueno, van enfocados a todos los sectores, a la sociedad, a los alumnos que también están en contacto con estas problemáticas que están viviendo y que estamos formando, ¿no? La materia prima que estamos formando. Entonces, nuevamente, pues quiero agradecer a esta gran universidad por permitirme ser parte de ella y por
permitirme estos espacios en los cuales podemos compartir los resultados de las investigaciones que realizamos. Gracias. Gracias a usted que nos siguió y nos vemos en la próxima emisión de Editorialmente.